En las últimas horas, de nuevo, dejaron al descubierto la vulnerabilidad de la capital y los municipios aledaños. Estas imágenes corresponden a la diagonal Arturo Romero. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are Evening. you? Good evening. Good Hello, evening. hello. Good Good evening, evening. Everyone. Good evening. How are you Good today? Evening. Good evening. Good. Good. I hear too much noise. Good evening. Hey! Estamos en la discoteca. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Quién tiene ese gran musicón, chicas? ¡Qué bárbaras! Laurita es la que está bailando, ¿verdad, Laurita? No, dice Laurita, no es ella. ¿Cómo están? Sí, how are you today? Very good. Very good. Very good. Okay. Great. Okay, we're going to start the class today. We're going to talk about possessives, okay? This is about the today's okay. class. I'm going to share my screen with you. Let's see. Can you see the screen? Yes, teacher. Very good. Okay, possessive. Possessive pronouns, okay? Possessive pronouns. Possessives, okay. What are the possessives? Look at this. Possessive pronouns. Repeat, possessive pronouns. Possessive pronouns. Nosotros ya hemos estado repasando sobre los pronouns, okay? Pronouns. ¿Cuáles son los pronouns? I, you, I, he, she, and we, they, and Cindy. No, that's a name. Okay, those are the nouns or pronouns. Okay, pronouns. Estos ya los estuvimos viendo, ¿verdad? Ustedes ya se lo saben. Entonces, estos pronouns cambian a my. For example, I cambia a my. Yes, usted ya no dice I, sino que dice my, cuando es en la forma possessive. Por ejemplo, hi, my name is Tesla. Ok, my, me. El you cambia your. Repeat, you, your. 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 El your. He, el he cambia a. ¿A cuál cambia el he? He is. He is. He is. El she cambia a. Her. 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 It. Her. Her. It. It. Ok. Perdón. It cambia a its. We cambia a. Our. Our. They cambia a. There. Ok. Y cuando usted habla de un nombre, ¿verdad? Para decir de, porque indica posesión, possessive, él le coloca un apóstrofe y una S al nombre. Y ahí usted ya dice de. Por ejemplo, si quiero decir de Magali, ¿sí? ¿Cómo lo dirían? Magalis, ¿ok? Magalis, ajá. Si quiero decir de quién, a ver, de Laurita, Loras, ¿ok? De Selma, Selmas, apóstrofe. Más la S. Eso significa. ¿Ok?
de. Cuando usted quiere decir de, coloca el apóstrofe y la letra S. ¿Ok? Entonces, Dalila es todo ese ruido que se escucha. Ok, no me deja dar la clase. Ok, vaya, entonces el apóstrofe más la S en el nombre, ¿verdad? Ahí es donde se coloca. Vaya, por ejemplo, yo quiero decir el teléfono, aquí dice, mire, el número de teléfono de Cindy. Usted lo dice, Cindy's phone number. Dalila, colóquele mute a su micrófono, por favor, porque se escucha mucho ruido. Gracias. Ok. El número de teléfono de Cindy. Cindy's phone number is. Ok. Y acá, solo en este pedacito dice de. Y todo esto, el número de teléfono de Cindy es, y ahí está el número, ¿verdad? Si usted quisiera decir el número de teléfono de mi hermano, usted coloca my brother's phone number. Ajá. Phone number. ¿Qué quiere decir? La manzana de mi hermano, por ejemplo. No, la manzana de quién? De mi mamá, por ejemplo. My mom's qué? Apple. ¿Ok? El objeto del que está hablando se coloca al final y para decir de, se coloca en el nombre con un apóstrofe. En el nombre. Pero si usted no quiere, no está utilizando el apóstrofe más la S en el nombre, usted utiliza cualquiera de estos cuando el pronombre cambia a forma possessive. For example, my name is Tesla. What is your favorite food? His name is Steve. Here, CB is here. The bird is in its house. Miren, el pájaro está en su casa. No en la casa de la teacher ni en la casa de ustedes. En la casa del pájaro. Y como está hablando del pájaro, usted utiliza its, ¿verdad? Porque está hablando de un pájaro. I hope our lives, I hope our lives will be better. Espero que nuestras vidas sean mejor. Their house is perfect. Su casa es perfecta. ¿La casa de quién? De ellos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, solo que de una manera un poco más rápida, ¿sí? Entonces, la forma possessive indica posesión. ¿De quién son cada cosa? ¿Estamos claros con esto? Sí. Vale. Ok, entonces, ustedes van a hacer un ejercicio. Antes de seguir, van a escribir tres oraciones usando cualquiera de estos y una usando la forma con un apóstrofe S en el nombre. ¿Ok? Tres, dos de estas de arriba y una de estas. Vamos, practiquemos en su cuaderno. Serían en total tres oraciones. Luego las vamos a compartir. Thank you.
Are you ready? Have you finished? Ok, vamos a comenzar a compartir las oraciones que hemos hecho. Comenzamos con Ruth del Carmen. Vamos, Ruth. Hello, Ruth. Ok. Ok, Ruth. La primera es, my dress is color pink. Ok. My favorite color is light blue. Uh-huh. My favorite color. Y la tercera, my mom's wallet is on the table. Very good. Está muy bien sus oraciones, la felicito. Solamente que utilizó solo my, ¿verdad? Hay que tratar de usar varios. Dije dos de arriba, diferentes, y uno de abajo. Sí. ¿Verdad? Ok. Pero está bien, muy bien. Vamos, Katie, perdón. Okay. Thank you, Ruth. Vamos, Katie. Thanks. Okay, hello. Hello, Katie. Number one, her book is in the desk. Her book Your is name? On the desk. On the sobre, desk. Sobre el escritorio, no se puede meter. Quise decir en. Ajá, pero... Recuerden las prepositions. On. No, uh-huh. Las prepositions son diferentes, ¿verdad? Para decir en, encima, sobre, uh-huh. ¿Verdad? Con contacto es on. Y para decir en, okay. Adentro, se dice in. Ok. ¿No estuvo en la clase de las prepositions, Katie? Bien, teacher. Ah, ¿y qué pasó, pues? Hemos olvidado. Ok. Vamos, Katie. Bueno, sería her book is on the desk. Okay. Number two, your name is beautiful. Mm. E3, my sister's phone. My sister's phone. Ah, this is my sister's phone. Muy bien, la felicito. Si es que la estoy viendo desde que entré a la clase bien concentradita. Así que ya, yeah, you got it. Tomó la idea. Muy bien, la felicito, Katie. Ok, vamos con Laura. Vamos, Laurita. Vamos a ver si Laurita tomó la idea. Y luego va a participar Saraí. My favorite fruit is apple. Ah, ok. Her teacher is that? Excuse me? Oh, her t-shirt is that. Sí, yes. Correct. ¿Qué más? Solo ves escribir. Ok, muy bien. Me falta una con apóstrofe, yes. Ok. El apóstrofe es en el nombre. Ok. Katie Perdomo lo hizo muy bien.
Ahora vamos, participa Tania. Tania. Hola, Tania. ¿Me escucha? Sí. Okay. The choice is there. ¿Otra vez? The choice is there. The choice is their choice. Their choice. Okay, tendría que ir al inicio. Oh, okay. Their choice. Uh-huh. The cat is his. His cat. His cat. Tiene que ir al inicio. His cat. Su gato. ¿Qué pasa con su gato? ¿Su gato es qué? El gato es de él, quería decir. His cat is his. Uh-huh. O puede decir, este es su gato. This is his cat. Ok. Sí. Me falta una todavía también. Es que de él no se dice his, ¿verdad? Es el his significa su. Ah, ok. Ajá. De él se dice de otra manera. Es un possessive adjective. Ok, y ahorita estamos con los possessive pronouns. Estas, todas estas significan su, ¿verdad? Ninguna significa de él. No, aunque se oye igual. Ajá. ¿Estaría bien esta Alejandra, his cell phone? No, Alejandra, his no. Ahí ya no va a usar ninguna de las de arriba, porque no, ya está usando el apóstrofe S. Tendría que decir Alejandra's cell phone. Cell phone. Ah. Or, this is Alejandra's cell phone. Este es el número, o el teléfono, perdón, de Alejandra. This is Alejandra's cell phone. ¿Ok? Y el apóstrofe S va donde está el nombre. Selma, your turn, Selma. Hola, Selmita. Está bien calladita, pues, Selmita. Hi, teacher. Hi, Selmita. How are you? I'm very good. You're very good, okay. Okay, Selmita, dígame sus oraciones. El número uno es, hi, my name is Selma. Uh-huh. La segunda es, what is your favorite music? Uh-huh. Y la tercera es, Mario's phone number is 777-5389. Excellent. You got it. You got it. Cuando les digo you got it, lo tiene. Yes. Comprendió. Muy bien, Selma. Now, let's continue with Tatiana. Her dog is beautiful. That's so cool, your computer. Can you repeat? That's so cool, your computer. Tendría que ir al inicio. Your computer is so cool or so beautiful. Okay. Y la tercera es party at Kelly's house. Okay. Very good. Tony's house, digo, ¿verdad? Kelly's house. Okay. Mm-hmm. Very good. Thank you. Dalila? My house is green. Yes. The car is pretty. Charlie's is in the house. Pero es que cuando usted usa el apóstrofe es Charlie's, está diciendo de Carlos. ¿El qué es de Carlos? Y usted dijo Charlie's in the house. De Carlos en la casa.
Acá estamos practicando que el apóstrofe más la S. Entonces sería Charlie's is the house. No, Charlie's is, no se puede decir Charlie's is. Mire, porque sería solo va el apóstrofe, la S y una cosa a la par. Este apóstrofe es no significa is. Este significa de. No se confundan con el verbo to be. Este significa de, ¿verdad? My brother's phone number. El teléfono, el número de teléfono de mi hermano. My brother's phone number. ¿Verdad? Esta parte de aquí, el apóstrofe más S, es de. No es el verbo to be. Aquí estamos olvidándonos del verbo to be ahorita. ¿Ok? El is, el am y el are, aquí no. Aquí en esta de aquí no aplica. A menos que usted quiera decir, my mom's apple is on the table. On the table. Etcétera. La manzana de, eso significa de. La manzana de mamá está en la mesa. Ahí después de eso sí puede decir is. Después de que diga la cosa es. Pero mientras no. ¿Estamos claras, Dalila? Sí, ya comprendí. Okay, ahora, ¿cómo sería? ¿Ya arregló su oración? Dígame cómo queda. Creo que sería la house de Charlie. No. Para decir de, tiene que usar en el nombre, usa el apóstrofe más la S. ¿Ok? En el nombre. Y eso significa de. ¿Ok? My brother. Solo la house. La house. La house. Ahí está hablando de español e inglés. Ayúdenle, ¿cómo dirían? La casa de chicas y chicos. The house, no. The house of. Sí, se puede así, pero como ahorita estamos practicando possessives. Ah, con el nombre. Charlie's con el nombre. Muy bien, muy bien. Her house. No, house. Charlie's house. Ajá, Charlie's house. Y ya solo ahí dice la casa de. Muy bien, Tatiana. Charlie's house, ¿verdad? Ahí ya dice la casa de, solo en ese pedacito. Y si usted quiere decir, así como les escribí aquí abajo, la manzana de mamá. ¿Qué otra cosa podrían decir? El lápiz de mi ¿qué? De Sofía. Mi hermana. Ajá. O el lápiz de Sofía. Sofía's pencil. El lápiz de Sofía. Ya solo aquí dice de. No tiene que decir otra My cosa. My father's car. El carro de papá. ¿Estamos, Dalila? Digo que sí. Ay, entonces, ¿cómo queda su oración? Ya la escribió usted al inicio. Ahora díganle usted. Charlie's house. Ajá. ¿Qué pasa con Charlie's house? La casa de Charlie, ¿qué pasa? Podría decir Charlie's house is pretty. Muy bien, aquí es donde se usa el is, ¿verdad? Ya en la segunda parte. Para describir qué pasa con eso que está hablando. Charlie's house is pretty. Y el punto, ¿verdad? Aquí lo importante es que al inicio usted pueda decir el apóstrofe más la S. Siguiente oración.
Selena. Antes de esa ya le había dicho dos. Sí, pero hay que decirlas otra vez porque no las escuché. Otra vez. Le dije, my house is green. Ajá. The car is small. ¿The what? ¿Cómo? ¿El que es small? ¿El que es small? Small. Ajá, el que es small. Their car is small. Their car, ok. Their car. Their. Ajá, su carro es pequeño. Muy bien. Seguimos con Michelle. Michelle se acaba de conectar, ¿verdad, Michelle? Hi, teacher. Hello. Good evening. No la había visto. ¿Cómo está? Sí. ¿Todo bien? Yes. Eso. Viene llegando. Las hice la carrera. Medio capté la idea. No sé si también. Ok. Aquí estamos hablando de los posesivos, ¿verdad? Todos significan su. O la única, my is me. Su. Y la última es de. Charlie's house, la casa de. El apóstrofe más la S significa de. Ok. Son tres, ¿verdad? Tres, sí. La primera dice, my mom's name is Carla. Excelente. El nombre de mi mamá. My mom's name. ¿Qué más? My father's work phone number is 7285-0672. Excelente. ¿Qué más? Y la última, their car is a beautiful color. Their car has a beautiful color. Okay? Tiene, has. Porque el is es. Y en inglés es has, tiene. Su carro tiene un color muy bonito. Sophie, okay. Vamos a ver. Gracias, Michelle. Good job. Ahora, Sophie, vamos a ver si ha comprendido Sofita. Okay. My birthday is in March. La primera. Ay. La segunda. Her dream is black. Y la tercera, Caroline's phone number is 21555000. Very good. Thank you. Vaya, todos comprendimos cómo se realizan estas oraciones, sí, ¿verdad? Ya oímos varios ejemplos de sus compañeros y compañeras. Bueno, no. Los varones, como siempre, muy calladitos. Vamos con Melvin, solo un varón. Ah, no, Salvador creo que quiere participar, ¿verdad? Ok, Salvador. Welcome. The first, good, my good English evening. Teacher is the best. Her name is Magali. Oh, the first, ya me voy a poner son tomado. ¿Otra vez, Salvador? Repítalo así con todos los pulmones para que todos escuchen. Ok. The first one, my English teacher is the best. The second, her name is Magali. And the third, Magali's car is white. Uy, solo de mí son las oraciones. Mire, lo inspiré. Eso, thank you, Salvador. Tiene 1,000. Ahorita le subí muchos puntos por usar mi nombre. No, lo hizo súper bien. Miren, él de una cosa sacó 3, ¿verdad? De un solo. Muy bien, lo felicito, ha comprendido el tema. Solo que mi carro, sí me gustaría que fuera blanco, pero no es blanco. My car. What is the color? My car's color. Miren, aquí voy a usar lo que estamos viendo ahorita. Miren, aquí voy a usar my car's color. El color de mi carro es gray. What color is gray? Gris. Gris. Exactly. Pero yeah. sí me gustaría que fuera blanco. Me gustan los blancos. Thank you, Salvador. Mire, Salvador ya me predijo mi futuro. Va a ser blanco. Okay, thank you. Good job. Vaya, solo Salvador participó y los otros varoncitos tomando cafecito.
Chico Kenneth, Chico Emanuel, Chico Sergio, Chico Ariel. Todos los varones están escondidos ahora, siempre. Vale. ¿Comprendimos el tema? ¿Sí? Yeah. Vale. Ok. Ah, Melvin. ¿Quiere participar, Melvin? Ay, Melvin, participa entonces. Vi que levantó la manita. Hi. Hi, my favorite is trans. My favorite is trans. Music is trans. Ah, my favorite music. ¿Qué más? Her cell phone is blue. Her cell phone is blue. That means favorite color is black. His favorite color. Oh. His favorite color is? Favorite color? Black. It's black. Okay, muy bien. Thank you, Sandra. Sandra is next. O sea, le levantó la manita solita. Sandra. Hello. 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 Good evening. Good evening. Good evening. My example is my mom is very intelligent. My mom very intelligent. My sisters are funny. Our house is big. Very good. ¿Y con apóstrofes? No uso. Perdón, ¿cuál de todas es con apóstrofe? Las últimas son apóstrofes, con apóstrofe más la S. Okay. Thank you. Gracias. Buenas noches. Ajá. No uso con apóstrofes, ¿no? Ninguna. ¿Cómo no, teacher? La de my mom, very intelligent. No, porque ahí está diciendo mi mamá es. Y queremos que diga de. De. Acuérdese que acabo de explicar. No confundan el verbo to be, porque eso no significa es. El apóstrofe más la S a la par de un nombre significa de. Entonces aquí tiene que decir algo que tenga que ver con de. Sería, por ejemplo, their sister. Está diciendo sus hermanas, está diciendo. Yes. De. Como por ejemplo, Charlie's house is pretty. La casa de Carlos es bonita. My car's color is gray. El color de mi carro, es gris. Todo lo que tenga que ver con de. Ok, sería entonces, they sister. No, tiene que comenzar con un nombre y el apóstrofe, no con their, ni con my, ni con your, ni con his. De acuerdo. Their y Beth. Otra vez, their. No tiene que comenzar con ninguna de las de arriba, tiene que comenzar con un nombre y un apóstrofe es. Sister is car red. Fracasamos. ¿Otra vez? Sería entonces, por ejemplo, Jay brother o Jay Henry. Comienza, ajá, Laurita. No, nombre. Cuando es el nombre, solo agregarle la S al final. Ok, sería Henry. Henry, sí, muy bien. Henry. Le entendió más cuando le explicó Laurita que yo, ¿verdad? Ok. Henry, house is big. Vaya. Ok. Al nombre le agrega la S, pero no significa es, sino que de. ¿Verdad? ¿Estamos claros todos? Pero cuando alguien así se confunde, sirve para que volvamos a explicar y que todos quedemos más. Para que se nos quede mejor. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿hoy sí estamos claros, Sandris? Yes.
No usas ninguna de las de arriba, a menos que usted quiera decir my car's color. Aquí se usa my, pero estoy hablando del color okay. de mi carro. Okay? Okay. My car's color, o puedo decir my cell phone's number. Pero en la cosa, en el nombre, usted coloca el apóstrofe y la S, ¿verdad? Y el nombre al inicio, ok. Puede ser al inicio o se coloca my al inicio, pero lo importante es que en la parte del nombre usa el apóstrofe, S. Y no significa S, significa D. Okay. ¿Okay? ¿Alguien okay. más tiene preguntas? Sí. Y se puede sí. utilizar, por ejemplo... her y luego el nombre. Es que lo que pasa es que utiliza her, como hizo Sandra. Ajá. Ella utilizó her al inicio y ya estaba diciendo su qué, no puede decir su carro de ella, no, ¿verdad? El carro de, la moto de, la computadora de, no su carro de, ¿verdad? Se oye mal. Her car's o a menos que diga, her car's color is gray. ¿Ah? El color de su carro. Ahí sí. O sea que no se puede utilizar el her ni el his junto con él. Junto con sí el se nombre. Puede, sí se puede. Solamente que tiene que siempre colocar la S en el nombre. Si aquí al inicio utiliza her car's color, ya no estoy diciendo... que el color de mi carro, estoy diciendo el color de su carro, ajá, de ella, ¿sí? Sí, ajá, eso me refería. Puedo usar their, ajá, the car's color, muy buena pregunta, Laurita. Mire, ahí ve, va cambiando, pero lo importante es que usted no le mueva la S con el apóstrofe al nombre. El color de mi carro es la primera, la segunda el color de su carro y en la tercera el color de su carro, pero de ellos, es gris. ¿Estamos? Okay. Sí utilizó cualquiera de la de arriba, pero no le movió el apóstrofe y la S al nombre. Eso es lo importante. En cambio, Sandrita sí se lo estaba moviendo. Ella decía, her car is color, decía ella. Y el apóstrofe no se lee. Ay, el apóstrofe está haciendo DJ, Sergio. El apóstrofe no se lee is, se lee de un solo. Cars. Charlie's. Apples. Cindy's. De un solo se lee con la S. ¿Ok? Bye. Okay. Vamos a pasar a la siguiente presentación de diapositiva. Todo esto. Teacher, ¿puedo decir algo? Es que yo tenía una oración, pero no la dije porque tuve miedo de equivocarme. No, pero no ya que están preguntando todos, está correcto decir my best friend's name is Diego. Yes, it's correct. El nombre de mi amigo. Muy bien, my best friend's name. Ok. Y acá usted utilizó, vamos a ver, lo voy a escribir acá. My best friend's name. Miren, ella colocó el apóstrofe es, ay, encima que lo hice con azul, pero azul con azul quedó. My best friend's name. Miren, my best friend's name. El nombre de mi mejor amigo. ¿Verdad? Aplica. El nombre de. ¿Estamos? Friend's name. Okay. Nombre de. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Muy buena oración. Muy buena. Right. Aquí tenemos más ejemplos para que sigamos practicando. Miren, ayúdenme a leer. Vamos, Laurita es la primera. Vamos. Number one. I accepted their invitation. I accepted their invitation. Very good.
Number two, Dalila. En la primera quiere decir, yo acepté su invitación. ¿Ok? Dalila, number two. Congrats on the way when his car stopped. Tom estaba de camino cuando su carro se detuvo. Su carro, ¿verdad? En ninguna de esas estamos utilizando de, ¿verdad? Solamente su. Thank you. Number three, Michelle. Number three, ¿verdad? Ah, number three. Yes, Michelita. He's had writing. Handwriting. He's as good as mine. As good as mine. Su escritura es tan buena como la mía. Al inicio dice his, su, ¿verdad? Muy bien. Su, hablando del su de él. Thank you. Sergio, number four. Okay, teacher. Her parrot is cute. Mm-hmm. But that as active as ours. Okay. Is cute, but not as active as ours. Okay. Es su perico. Es tierno, pero no tan activo como el nuestro. Hair. Utilizó hair al inicio, ¿verdad? Muy bien. Thank you. Continue. Selma. ¿Cuál es la cinco, teacher? Number five, yes. Number five. His pairing, paintings. Pinturas. His painting are mysterious and strange. And strange, very good. Sus pinturas, muy bien. Son tan misteriosas y extrañas. Seguimos con Kenneth. Number six, Kenneth. I have done my duty. It is your turn. Turn now. Very good. Judy, muy bien, lo leyó muy bien. He hecho mi tarea. It is your turn now. Es tu turno ahora. Lisette, continue. Number seven. Me dejó alergia al gatito, sí. Lisette. Ya vimos quién es el que nos tira pelitos a esta hora. Es su gatito. Sí. El 6, ¿verdad? Number 7. Se pronuncia. No sé cómo se pronuncia esa la palabra. We. Attended. No, la otra. We. Attended. We and there. Attended. And there's. Así creo que se pronuncia. Sí. Each parties. Last night. Thank you, Lizette. Ahora vamos con Ana Jocelyn, que está ahí sonriente, Ana Jocelyn. Vamos. Number eight. Her eyes are gray in color. Sus ojos, ¿verdad? Vamos con Elizabeth Ortiz. It is a Julia's parrot. No, it is mine. Allí ya encontramos una D, ¿verdad? ¿Qué dice en esa pregunta? Sí, es de Julia. Parrot significa perico. Pájaro, perico.
Gracias, Elizabeth. ¿Qué dice entonces? Es una pregunta. ¿Es it Julia's parrot? Es de Julia el perico. Es de Julia es, el perico. ¿Es el perico de Julia? No, es mío. No, it's mine. ¿Sí? Entonces, miren, también se puede colocar el verbo to be adelante para hacer una pregunta. Pero la apóstrofe es no significa es, significa de. ¿Es este el perico de Julia? No, it's mine. Very good. ¿Aprendimos esa oración? ¿Sí? Ahí había muchos ejemplos. Ahora, ustedes me van a ayudar a hacer estos. My sister has got a dog. Tiene significa has got. Oh. Mi hermana tiene un perro. Ajá. ¿Cómo sería? Su perro es café, dice aquí. Ajá. ¿Cuál? Hair. Hair. Very good. Hair. Hair. Está hablando de él. Perdón. Number two, I have got a book. Tengo un libro. Para decir su libro es verde. ¿Cómo se dice su libro? De él. Lea toda la oración. I have got a book. His book is green. Pero yo solo escucho ¿quién es? Yo. Solamente, Laurita está en la clase, fíjese. Solo Laurita está participando y los demás bien calladitos. Todos tenemos que participar. ¿Qué dijo que significaba has? ¿Qué dijo que significaba has? Tiene has. Mm-hmm. I have got a book. Got o y ese got, ¿qué significa? Got es que todos la llevan. I have got. Solo puede decir have got. Es lo mismo, tiene. O sea, que no tiene un significado diferente, sino que va unido. Have got. Tiene. Ahora, la siguiente. Peter has got a cat. ¿Y qué sigue? There. Está hablando Peter's. Solo de Peter. His cat is small. Siguiente. They have got a bedroom. Tienen una recámara. Ajá. Está hablando de ellos. Their bedroom is pink. Their bedroom is pink. Okay, siguiente. You have got a brother. Your brother is nice. Siguiente. It is a crocodile. Its color is green. Its color is green. Porque se habla de un animal. Its color is green. Next. We have got a garden. Our garden is big. Excellent. Excellent. ¿Por qué or? Porque aquí dijo we. Okay, we. Dice, nosotros tenemos un jardín. Nuestro jardín es grande. Sí. The Simpsons have got a TV. Their TV is old. Ah, le gustan los Simpsons, ¿verdad? Jack has got two friends. His friends are Bob and Tom. Muy bien, sus amigos de él son Bob and Tom. Tom. Porque está hablando de Jack. Siguiente. We have got a car. Our car is red. ¿Por qué? Porque de we cambia or. Nuestro. Nosotros tenemos un carro. Nuestro carro es rojo, ¿sí? Lo mismo decir nosotros que nuestro. Pertenece. Ahí cambió a posesión. De los personal pronouns que están arriba, I, they, it, cambia a los possessive pronouns. Y esos son los possessive pronouns. ¿Estamos listos, sí? ¿Para la plataforma? Yes. ¿Quedó claro el tema? Yes. ¿Sí? Vale, entonces,
vamos a ingresar a la plataforma. Quiero ver si la encuentro. Quiero ver. Vamos a hacer una conversación para entrar a la plataforma. Bueno, al entrar a la plataforma hay una conversación. There is a conversation. No es esto lo que les quiero presentar. No. Están viendo todo el itinerario de la Miss. Qué bonito fondo. Ay, gracias. Me gusta todo lo que tiene que ver con colores, porque me gusta pintar. I like painting. Ok, esa conversation, ¿verdad? La van a hacer ustedes, ¿sí? Vamos, repitan después de mí. Great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Nuestra ropa está seca. Where is my new blouse? Where is my new blouse? ¿A dónde está mi blusa nueva? What color is it? Le dice Julie. What color is it? It's white. Teacher, ahí es el apóstrofe S. No, aquí es el verbo to be. Aquí es el verbo to be. ¿Por qué? No está a la par de un nombre, está a la par del pronombre, ¿sí? Ahí es el verbo to be. It's white. Esta es blanca. Here is a light blue blouse. Aquí está una celeste. Is it yours? ¿Es esta tuya? No, it's not mine. Es mía. Wait. Espera. It's mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa está celeste. Here's the problem. Repeat, here's the problem. It's this new blue jeans. Is this new blue jeans? ¿Es este blue jeans nuevo? Whose jeans are they? The kids on. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Hubo un gran desastre ahí, ¿verdad? Toda la ropa se manchó de color azul y lo que era blanco se hizo celeste. Okay. Si ustedes se fijaron, ahí estaban usando los possessives. Y acá está un video que tiene relación con los possessives, solo que hay dos formas de possessives. Están los possessive pronouns, que son los que vimos ahorita en mi presentación, y están los possessive adjectives, ¿verdad? No, los que vimos fueron los possessive adjectives, sorry, possessive adjectives, y los que están extras acá son los possessive pronouns. ¿Ok? Ajá. Ahora, del my, I, my, nosotros vimos I, my, y el my pasa a mine, y ya sería que Marley. Ya sería mío, ¿ya? Ya no es mi, sino que mío. El your, su, your. De usted, sería yours, suyo. Yours. Aquí se llama de él, de ellos, ¿sí? These are his socks, sus. Eso es lo que vimos. Todo esto es lo que vimos, lo que está acá. Y esto pasa igual, his, de él. Her, su. Y aquí, hers, de ella. Estos calcetines son de ella. Ella. Aquí ya no significa su, aquí de. De él, de ella, de ustedes, de ellos. ¿Sí? Or, cambia a ors. Or. There, cambia a theirs. Casi todas se les agrega una S, miren. Ya no es your, his, her, or their. Ella es yours, his, hers, ours, theirs. Yeah. Le agrega una S para decir de. Por ejemplo, yo ya no digo, this is my cell phone. Ahora digo, this cell phone is mine. Este teléfono es mío. Ya no es my cell phone, mi teléfono, sino que este teléfono es mío. Así como cuando estaban peleando los niños, ¿verdad? Este es mío.
Ahí aplica esta parte de acá. Y esta columna número 3 es lo que vimos al final, ¿verdad? Los apóstrofes que van a la par del nombre. ¿Estamos, chicos? Yo siempre entro en las mañanas a ver los videos. Okay. Y siento que este es el que me gusta un poquito más entenderle. ¿Le qué? Perdón, no le escuché lo último. Este tema es el que siento que me costó un poquito más entenderle que los demás. Ah, sí, es bastante, tiene bastante complicación. Sí, pero acá, ahora con lo que he explicado, como que ya queda un poco claro, ¿verdad? Mi, sí, mío. Sí, tuve que ver varias veces para poderle poderlo comprender. Pero la felicito, porque se enseña solita, autodidacta, ¿verdad? Está repitiéndolo. Si no entendió, lo vuelve a escuchar. Buena idea. Y en las mañanas es buena idea hacer las cosas, porque tenemos la mente fresquecita, ¿verdad? Para que se nos queden las cosas. Muy bien. Sirven, ¿verdad? Los videos en la plataforma. Sí, sirve porque en la clase ya no ando tan perdida. Ah, muy bien, muy bien. Vaya, entonces ya se va a ver lo primero, luego en la clase ya se siente bien, bien conectada, ¿verdad? Sí, cada quien utiliza sus estrategias de diferente manera. Yo los animo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a la plataforma. Fíjense que esos son los videos. Miren, lo de la ropa que vimos en la clase de ayer, la conversación que acabamos de practicar, y aquí están los possessives, ¿verdad? Para que puedan verlos. Y aquí está el knowledge check, solamente que, déjenme ver. Sí, tenemos un minuto. Vamos a ver, vamos a practicar. ¿Is this Jennifer's hat? ¿Qué están preguntando acá? ¿Qué están preguntando? ¿Es este qué? El sombrero de Jennifer. Ah, ¿es este el sombrero de Jennifer? Uh-huh. No, it's not hers. No, este no es de ella. Acuérdense que cuando ya llevan ese es de. Este no es de ella. Es mío. ¿Cómo se dice mío? It's mine. No puede decir it's mine, it's mine. Porque aquí a la par del my tendría que escribir algo más. My dress, my cell phone, my computer. Y aquí ya no escribieron nada más. Entonces tiene que ser my, mío. Y ahí se cierra la oración. Mío. Y luego la número dos. Are these... Okay. Gloves no son globos. Gloves son guantes. Gloves. Los globos se dice balloons. Balloons. Entonces, are these qué? ¿Son estos qué? They're your or yours? Your. ¿Por qué no puede ser yours? Porque esto tendría que ir de último, míos. Y aquí está diciendo tus. Y aquí se va a la par otra cosa. Cuando va a ir a la par otra cosa, se utiliza sin S. ¿Sí? Pero cuando ya se cierra la oración, se termina con los que llevan S. Esa es la diferencia en una oración. El yours se utiliza con otra cosa a la par. Y el yours con ese ya no. Al final, eso es como esto, ¿ves? Aquí sí era mine, ¿verdad? No mine, porque ya no llevaba nada a la par. Siguiente. No, they are not gloves. Va a la par algo. Entonces, ¿cuál tiene que ser? Mine. No son mis. Guantes. Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Let's ask Sally. Sí, hay muchos. Ay, pues sí, mire, se van a dar gusto practicando, ¿eh? Vamos a hacer la última. ¿Ya lo hizo? Yes. Felicito. Felicito a los que ya lo hicieron porque así como que tienen una idea, ¿verdad? Mejor cuando la teacher lo explica.
¿No confundí más o, o entendieron cuando les expliqué ahora? No, sí. No, acabé de entenderlo. Sí, acabo de entender. ¡Ey! Me encanta que me digan eso. Gracias, chicas. Maybe they are gloves. Ajá. Hair. ¿Qué? Hair. Algo aquí. Entonces, hair. No puede ser hairs. Porque con estas, con ese, vuelvo a repetir, se termina la oración. ¿Sí? No va nada a la par. Y aquí sí, decía hair gloves. Sus guantes. ¿Y el hairs qué significa, teacher? Vuelvo a repetir. Con ese significa de ella. De ella. No su. Estas que vimos en la clase son su. Pero estas con ese son de. De ella, de él. Por eso se termina la oración con esas. Otra mamá, un comodín. T-shirts are these. Whose. 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 No puede ser yours porque no se comienza una pregunta usando yours. Whose. ¿De quién? Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisetas? Ay, regalen mi camiseta, me gustan las camisetas. Are they Julie's and Pat's? ¿Qué están preguntando acá? ¿Sandra? Solo Sandra. Dice que son de Julia y de... Muy bien, se le quedó, ¿verdad? El apóstrofe en la S significa de. ¿Son estas de Julia y de Pat? Vale, quedamos hasta aquí, chicos y chicas. ¿Hay alguna pregunta? Pat es como de Patty. De, no, no es como, es. Y dice de Pat. Pat es el nombre. De Julie. ¿Ok? Van unidas con un nombre, la S. Para decir de. ¿Estas son de Pat o de Julie? Y no, de Julie. Ese me refería a Pat. Esta. Ajá, así es el nombre. Así es el nombre. Así es el nombre. Hasta aquí llega el nombre, ¿eh? Hasta aquí llega el nombre. Y de ahí, el apóstrofe es, significa de. ¿Verdad? Al nombre le agregan el apóstrofe es. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, los pronouns siempre van a ir al final de la oración. Vamos a iniciar la clase de nuevo. Sentémonos otra vez. Los pronombres no van a ir siempre al final de una oración. Dije cuáles. ¿Cuáles son los que van a ir al final de una oración, chicos y chicas? Las preguntas. ¿Cuáles tipos de pronouns son los que van a ir al final de una oración? My, yours. Solo los que llevan ese, pero no de possessive. Vayan a ver el video. Permítanme. Lo voy a volver a retroceder. Esa pregunta me hizo pensar que no entendió. Vamos a ver. Vamos a presentar el video nuevamente. No nos vamos todavía. Aquí está, miren. Tani, ¿no ha visto este video, verdad, Tani? Está hablando con el mute, Tani. Sí, no, soy Tatiana. Tatiana, ¿no ha visto este video, verdad? He tenido problemas con la plataforma. ¿Qué problemas? Se me ha trabado. ¿Y se atrasó? Sí. Pero no tanto. No, solo es en esto. Ajá. Entonces, acá, Tatiana, esto vimos hoy en la clase. Son los possessive adjectives, ¿verdad? Uh-huh. Y también están los possessive pronouns. ¿Verdad? Possessive pronouns. Okay. El my cambia a mine. El your cambia a yours. His es igual. Hair cambia a hers.
El or cambia ors. Or. There cambia theirs. Estos, todos los que vimos hoy en la clase, es que no escriba cuando le estoy explicando. Que se escribe, lo va a comprender. Todos los que vimos en la clase significan mi, su. Mi, su, 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 su. Pero estos no. Este es mío, de ellos, o suyos, de él, de ella, de nosotros, de ellos. Aquí es de. La pregunta que usted hizo es, ¿todos van a ir al final? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Todos estos van al final de una oración? Hola, teacher. Bueno, lo que yo he comprendido es que hemos visto tres tipos de pronombres. Los personales, que bien. Son I, you, he, Lo más sencillos. Sí, los adjectives, que son los my, your, his, her, out, que mencionaba que estos generalmente, según lo que comprendí, van, o sea, en una oración, cuando se usan, siempre acompañados de otra palabra. Muy bien. Y los pronouns person o possessive, estos son como al final, de míos. Muy bien. Okay. De míos, de él, de ella, sí, esos sí van al final. Así que okay. No son todos que van al final, solo claro. Son estos, ¿verdad? Sí. ¿Tatiana? Claro. Ay, sí, ya entendí, muchas gracias. Ay, ok. ¿Y los demás? ¿Sí quedó claro esto? Gracias, Sandrita. Gracias. Sandrita lo explicó bien también, quiere decir que lo ha comprendido, ¿ok? Son tres tipos. Los sencillos que vimos al inicio del módulo, I, he, she, we, you, they, los adjectives, possessive adjectives, que es lo que vimos hoy en la presentación, y estos que están aquí en la plataforma, ¿verdad? Que es otro tipo, que van solo al final, ¿verdad? Ahí la diferencia es que esto se le agrega una S al final, ¿verdad? Sin apóstrofe, solo la S. Su, de él. Su, de ellos. Es la diferencia. ¿Ok? You got it? Dedito arriba si lo comprendieron. Se lo trato de explicar de la forma más sencilla que pueda haber. Porque si le explico más, lo voy a confundir. Así que esta es la forma como más sencillita. Tratando de que ustedes... ¡Ey! Levantaron su manita. Solo dos. You got it. 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 Quiero ver un montón de deditos si lo entendieron. Y si no, pues seguimos practicando en la otra clase. ¡Ay, sí, varios! Ok, muy bien. Vamos a seguir practicándolo, ¿verdad? No se preocupen. Ok. Y ustedes entren a la plataforma y terminen de completar el Knowledge Check para que ellos sigan practicando. Y cualquier duda, anótenla y me la pregunten en la clase. ¿Estamos? Okay. Ok. See you tomorrow. Mañana es miércoles. Ya vamos por cada vez menos clases, chicos. Good night. Good night. Bye. Bye.